Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora que me estén viendo, sea de día, sea de tarde, sea de noche, sea de madrugada, sea la hora que me estén viendo, ¿cómo están ustedes? No importa la hora que sea, en qué país esté, en qué lugar esté del planeta, allá nos estarás viendo porque nosotros andamos como los ratones, estamos metidos en todos los lados. ¿Qué es lo que ustedes dicen, mi muchacho? Esto es el cabrón de la barba que vino aquí para fastidiarle la salud. Esto es el cabrón de la barba que vino aquí para desinformarlo para el carajo, porque aquí no tenemos más. No tenemos más nada que hacer, lo que vinimos fue a desinformarlo para el carajo. ¿Cómo están ustedes? Estoy aquí porque, bueno, claro, primeramente estoy aquí porque por lógica, ¿por qué? Porque estoy aquí. Y segundo, porque vine a grabarle un videito. Ahorita andaba manejando por ahí y me topé con un video en YouTube que mi pana, el Tonka, el Caterpillar, el verdadero, la verdadera bestia de bestia, el verdadero. De ahí para atrás, vamos. El peso pesado. Vi ahorita que Aldo soltó un videito ahí y yo pensé darle play porque en la guagua donde yo más me siento bacano escuchando música. Quise darle play y dije, no, 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 espera, espera, esto hay que hacerlo. Vamos a hacer una video reacción mejor de esta vaina. Porque saliendo del peso pesado, saliendo de Aldo, esto hay que escucharlo, esto hay que escucharle más con ustedes, hay que darle oído con ustedes a esta vaina. Ustedes saben qué es lo que esto fue el cabrón de la barba. Suscríbete, comenta y comparte. Si te da la gana, y si no te da la gana, también tienes que suscribirte ahí abajo, porque esto no es si tú quieres, esto es obligado, canto de cabrón. Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Anyway, vamos a escuchar el tema y ustedes me dejan saber qué ustedes opinan ahí abajo. Volvió el cabrón de la barba a fastidiarle la salud. Esto es el cabrón de la barba descojonándole la existencia. Esto es el cabrón de la barba mandándolo a todos para la pinga, porque así es que aquí nosotros lo hacemos. Vamos a escuchar a Aldo después del intro y no Fuimos. vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir el Caterpillar. Veamos, aquí estamos en pantalla. Vamos a ver qué es lo que nos trae la bestia de bestia. Qué es lo que nos trae la serie. Qué es lo que nos trae Aldo el Ardiano desde la cueva. No sé de dónde, si es de la cueva que viene o es de donde sea que venga. Tiene que venir con los pesos pesados. Vamos para encima. Escuchemos. Wow, ese ritmo empezó. Ese ritmo empezó. Wow. Yo no sé a ustedes, pero esos ritmos así. El Samu está en las bases. El Samu está en la. Ey, esos ritmos la así. La cueva está en la casa. La cueva, mi hermano. Esos ritmos tienen así. Tienen que correr los muebles. Oh. Que a mí por las redes no me echen guapería. Corran los muebles. Ando solo por la calle todos los días fumando María. Lo mismo por Tampa Bay. Dice, por las redes no me echen guapería. Yo ando fumando María. Ey. Que poca y lo mismo por Tampa Bay. Conmigo no, que con la pinga mía. Oye. Muchos dijeron que bueno el ardiano, seguro en la yuma por fin se quedó. Oh, se no rapea más nunca. La Coca-Cola el olvido tomó. Pero el ardiano salió de la droga y de su gente que jamás se olvidó. En mi casa le tengo las nalgas con hipos y pipo, con puro equipo. Tú te equipo, recojan, se mojan, no floca mi lírica. Lo que incomoda no joda lo. Vete pa' el carajo. ¿Qué vamos a hacer con Aldo, muchachones? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Aldo, caballero? Son las 2:45 de la mañana y yo aquí grabando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Aldo, caballero? Aceres, saludos, Aceres. Nos vemos por allá un día de esto. Te vamos a caer allá. Tú sabes, tú supiste que es lo que. Te vamos a caer allá. Mío, cultura, lo tuyo es la moda. Me defeco en toda mi broda. No quiera parar lo que traigo porque es pura magia mostrando destreza. Ja. Un cementerio secado por lanzar en cada punto una cabeza. Si me quedé, pero que desde aquí te la he hecho sin chivadón. Tú no te ves que parece que tienes parásito en el barrigón. Jamás me callé en tu descaro, pagaron, pero no pagaron a mi corazón. Mi arte no tiene competencia y tampoco comparación. Ah. Me hablen del número. Mi arte no tiene competencia y tampoco comparación. Es que este hombre cuando le mete, este hombre tiene un flow, que esta cosa es otra cosa, esto es otra cosa. El que sabe, sabe. A mí no me gusta mucho tratar de sobresaltar ese tipo de cosas de los demás, porque después la gente piensa, oh, que este mira este, todo, que, ah, que engrandeciendo. Cabrón, aquí el que la tiene, la tiene. Y si el pana es el que la tiene, él es el que la tiene, papá.
Aldo es la fucking bestia. Es que eso, de eso no hay una, no hay duda. No hay duda. El que diga que no, no sabe qué es lo que es rap. No ha escuchado rap nunca en su vida. Lo más que he escuchado por ahí tal vez ha sido quién. A tu Lila tal vez. Seguimos. Seguimos. Comparación, no me hablen del número estúpido, quítense que viene la artillería. La aldea en la sala de tu casa repartiendo flow como ensalada fría, no para mi Dice la aldea en la casa, ¿cómo dice? La aldea en la casa repartiendo, como dijo, espérate. Quítense que viene la artillería. Artillería. La aldea en la sala de tu casa repartiendo flow como ensalada fría, no para. Dice la aldea en la casa repartiendo el flow como ensalada fría. Mi ola de letra en tu cara, prepara tu culo y tu rima vacía, que tengo la mía, que si se dispara le vas a rezar a la Virgen María. Tengo la mía que si se dispara le vas a rezar a la Virgen María. Este pana rapea. Este pana empezaron a rapear rápido así. Esto, el grupo de los demás empezaron a rapear rápido así. Eso hace par de días que esa gente. Esta gente están castigándolo desde el 2000 y pico. Desde que esa gente empezaron. Están castigando esos ritmos con esa velocidad. De una cosa demente. Y ahí él va suave. Pero esta gente le meten, esta gente están desmigajando esos ritmos, esta gente de la aldea. Esa gente han, toda la vida de que empezaron a hacer música, han desbaratado esos ritmos con esa velocidad extrema. Que esta gente, los demás, esta gente fue ahora que empezaron a hacerlo. Cuando esta gente empezaron a hacerlo ahora y esta gente eran, y esta gente estaban afilados, ey. Déjame callarme, porque es que esta gente son unos niños, compadre. Son unos niños. Seguimos. Ahora se fue el audio, ¿qué es esto? Oh, espérate, espérate. Porque... ¿Para dónde seguimos? Espérate, espérate. Son unos niños. No me igualan, tú sabes muy bien que soy experto en ponerte la fiesta bien mala por buena en la bala. Junta tu sigui, espigui y estuba sintieran orgullo. Espera. Tiran pero no me igualan, tú sabes muy bien que soy experto en ponerte la fiesta bien mala por buena en la bala. Dicen, me tiran pero no me igualan, tú sabes muy bien que soy experto en ponerte la fiesta bien mala. Apunta tu sigui, espigui y estuva sintieran orgullo. Apunta tu sigui, el biggie y el tupa sintieran orgullo. Si vieran en vida como estos raperos falsantes con mi flow destruyo. Si vieran en vida como estos falsantes. Sin flow, de, con mi flow destruyo. Yeah. El Biggie y el Tupac. Escucha esta letra, mi bro. Fue una cubana, no gringa. Apartado al final de mi cuerpo, solo puedes verme los ojos mandinga. Escucha mi letra, mi bro. Suenan cubana, no gringa. Ay, ya, mi hermano. Ella. Meten de pecho los hombros, talento, las manos, la vida, la pinga. Eso es que evidente la gente que habla de otra hace tiempo no singa. Oh. Espera. De cabrón. No gringa, apartado al final de mi cueva, solo puedes verme los ojos mandinga. Meten de pecho los hombros, talento, las manos, la vida, la pinga. Eso es que evidente la gente que habla de otro hace tiempo no singa. Eso es evidente, la gente que habla de otro hace tiempo no singa. Ay, Dios mío. Mi hermano. Caballero, no, yo dejaré de cortar bulla. Déjame yo cortarme las uñas mientras este hombre va. Porque este hombre. Qué barbaridad, mi hermano. Eso es obvio. El que habla de otro, porque hace tiempo no singa. El que tiene tiempo. Hey, el que tiene tiempo para hablando, andar hablando mierda de otro. Es porque es que no está singando. Hace tiempo que no singa. Ya, lo que es maldita lógica, más cabrón, la mente este cingado, yo. Ya. Ay, la careta, man. Ya. Ey, eso es una lógica cabrón ahí. El que tiene tiempo para hablar, anda hablando mierda de otro. Es porque hace tiempo que no singa. Seguimos. Ay, la careta. La casa del terror te llama, tinieblas por doquier. Con solo mirar los renglones, las letras con sangre van a aparecer. Vine, inyectate mi frase, no hay pase, tú deberías de temer. No entres a mi cueva, porque en mi cueva te puedes perder. La sierra en el límite, mi estilo de veras no límite. Los líderes tuyos son títeres, dime pa' qué te comparas, ya quítate. Mírate y dime de veras, si tú y tu pandilla no saben muy bien que cuando yo estoy cerca, entonces fuego también.
yeah. Me lo como sin cuchara, quien me ampara, Dito dispara, flow en su cara, nadie me para, Fuche Guevara, la pinga para los comunistas, conmigo ni muela ni intriguita rara, somos una luz, que los caminos oscuros de tu mente aclaran, oye, se prenden las velas solitas, las musas me ven y se citan, mi pecho se agita, mi cuerpo levita, la inspiración la merita, yo no me vendo ni el culo le cabro, yo te abro un fuego de pinga, mamita, el lugar que me gane, lo gane solito, y ese solo Dios me lo quita, de piquiti paquiti, la dea en la casa rompiendo, compro papitas y siéntate a ver lo que con las pistas estoy haciendo, ¿qué? De piquiti paquiti, ey, de piquiti paquiti. Compra un papito y siéntate para que tú veas lo que con la pista estoy haciendo. Lo que, que con la pista estoy haciendo. Compra papita, canto de cabrón. En esto a mí nadie me para. Mi poesía es un hacha y con ella voy a meterte por la cara. Ah. Cuando empecé a escribir. Espérate, ¿qué pasó aquí? Mi poesía es una hacha y con ella voy a meterte por la cara. ¿Qué pasó aquí? Ey, pero Aldo tiene como una estaca, esto para meterte, eso quizás para metérsela por el culo a los cingados esto. Tengo una estaca aquí para metérsela por el culo a estos cingados. Mira. Dice, él tiene en el micrófono ahí, se ve como una madera, como una... no sé si son dos pedazos de madera aparte o es uno solo que parece una... ¿Cómo se llama? Anyway, no sé lo que es, pero yo sé que son dos pedazos de madera. Vamos a ver, seguimos. Se paró ahí, va a hablar, ¿ok? Descubrí que estaba haciendo algo más que contar una historia. Espera. La escritura es... Descubrí que estaba haciendo algo más que contar una historia. No, espérate, vamos a escucharlo. Mi poesía, espérate, vamos a ver. Y con ella voy a meterte por la cara. Cuando empecé a escribir... Descubrí que estaba haciendo algo más que contar una pausa. La escritura es un arma y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño. Ese cabrón, esto está grabado en vivo ahí. Daddy, mira que underground hacer. Oh, otro. Ah. Ey, esto se fue más. Esto se fue más boom bad. No. Yeah. Soy un mensajero, Luco Flow, Luco Erlan. Suelto barra, suelto fuego, soy kickover como el Khan. Es que te estás diciendo de la historia. Soy hip hopper como el Khan. Como el Khan fue que dije, espérate. Soy hip hopper como el Khan. La idea. Yeah. Soy un mensajero, Luco Flow, Luco Erlan. Suelto barra, suelto fuego, soy kickover como el Khan. Luco Flow, Luco Flow, Luco Slam. Psst. Que te está diciendo Gagao mi historia, man. Dile que también que día onda y pisan para Solán. Vivo tranquilo, siempre quieto como adorno, pero todo el que se lanza le hago pasar un bochorno. Me torno un tornado que gira en torno a tu entorno. Ey, me entorno un tornado que gira en torno a tu entorno. Mierda, qué rima más cabrona. Quieto como adorno, pero todo el que se lanza le hago pasar un bochorno. Me torno un tornado que gira en torno a tu entorno. Mi labia está más caliente que un preso viendo una porno. Ay, bárbaro caballero, dame darle para atrás esto otra vez, espérate. Adorno, pero todo el que se lanza le hago pasar un bochorno. Espérate. Me torno un tornado que gira en torno a tu entorno. Mi labia está más caliente que un preso viendo una porno. Dice, me torno un tornado que gira en torno a tu entorno. Mi labia está más caliente que un preso viendo una porno. Ya. ¿Cómo se lo explicamos a toda esta gente para que yo entienda? Que para lo que sea hay que tener flow. El que no tenga flow, que se mate, se arranque el pecuero. Envenene. El que no tenga flow en esta vuelta, que se envenene, caballero. Qué barbaridad, mi hermano. Me torno un tornado que gira en torno a tu entorno. Mi lápiz está caliente como un rapero viendo porno. Mierda, caballero. Retorno y como un globo el ego te lo exploto. Mi huracán de letras pasa y deja los lápices rotos. Saquen de la pista sus escritos y sus escrotos. Que el avión anda sin freno y va a aterrizar sin piloto. Saquen de la pista su qué, su baile y sus escrotos, que es lo que dice. Letras pasa y deja los lápices rotos. Saquen de la pista sus escritos y sus escrotos. Que el avión anda sin freno y va a aterrizar sin piloto. Saquen de la pista su letrín y su... ¿Cómo es? Su baile y sus escrotos. Diablo, ya. Que el avión va a aterrizar sin piloto, mierda.
fenómeno como un terremoto, mi lírica tormenta. En esto yo soy el demente, tú eres que el dementa. Me dile tu bolígrafo. En esto yo soy el fucking demente. Y tú eres el dementa. Bien. Ey, es que este hombre es castigado que lo lleva. Este hombre lo lleva, es castigado, extremadamente castigado esta gente. Ey. Me quedé alto. Qué barbaridad, mi amor. Si me pongo a hablar, vamos a pasar la noche entera. Aquí déjame yo seguir escuchando la canción. Espérate, espérate. Todas las 3 de la mañana. Mi José Luis Cortés juega tantos cosas. Escucha, escucha, escucha. Escúchate esto, escúchate esto. Yo soy el demente, tú eres que el dementa. No hay dealer de bolígrafo, el talento no se renta. Oh, dice, no hay dealer de bolígrafo, el talento no se renta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué, cómo se lo explicamos ahora? Ustedes díganme. ¿Cogemos un lápiz, papel y lo escribimos? ¿O buscamos una pizarra y lo anotamos? ¿Lo subimos por internet? ¿Cómo se lo explicamos? Escucha, escucha, escucha. Escucha, 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 escucha. Sus escritos y sus escrotos, que el avión anda sin freno y va a aterrizar sin piloto. Escucha. Fenómeno como un terremoto, mi lírica tormenta. En esto yo soy el demente, tú eres que el dementa. No hay dealer de bolígrafo, el talento no se renta. Mi José Luis Cortés juega tantos cenicientas. No hay dealer de bolígrafo, el talento no se renta. Qué clase punchline, mi hermano, diablo. Si tumbas gaban, escuchen mucha la baba. Por mucha entrevista que hagan, la dignidad no se lava. Dicen que me rompen, que con mi carrera acaban. Son copitos de nieve cayendo en mi mar de lava. Por más que se dopen, en sus glúteos dice open. Ustedes calazandunga y uno tú sabes al galope. Si no son perros de pelea, ¿pa' que buscan tope? A seres 100 reggaetoneros no hacen un solo kickhopper. Oh, espérate, espérate, que estoy. Ey, esto ya se fue a otro level. Espérate. Ey, ey, y esto se fue a otro foque. Ahora sí me está gustando. Ahora sí me está gustando la vaina. Espérate. Caballero, mi hermano, mira que es que estamos buscando, formando, andamos formando a todos los lados, caballero. Mierda, espérate, ¿qué fue lo que te pana dijo aquí? Que hagan la dignidad no se lava. Dicen que me rompen, que con mi carrera acaban. Son copitos de nieve cayendo en mi mar de lava. Por más que se dopen, en sus glúteos dice open. Ustedes calazandunga y uno tú sabes al galope. Si no son perros de pelea, ¿pa' que buscan tope? A seres 100 reggaetoneros no hacen un solo kickhopper. Si no son perros, mierda, pero espérate, no, 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 no. Por más que se dopen, en sus glúteos dice open. Ustedes calazandunga y uno tú sabes al galope. Si no son perros de pelea, ¿pa' que buscan tope? A seres. Si no son perros de pelea, ¿pa' que buscan tope? A seres. Si no son perros de pelea, ¿para qué buscan tope? O sea, si ustedes, ¿para qué ustedes andan hablando mierda? Y si ustedes no van a, si ustedes no salen al puño con nadie, ni de ninguna forma. Entonces, ¿para qué están hablando mierda? ¿Para qué están buscando pleitos si ustedes no aguantan un tope por ahí? Come on, man. Póngase serio, hermano. Póngase serio, mi hermano. 100 reggaetoneros no hacen un solo hip hop. Dice, 100 reggaetoneros no hacen un solo hip hop. Ay, la careta. Yo creo que aquí hay algo. Yo creo que aquí hay algo, mano. Dice, 100 reggaetoneros, 100 reggaetoneros no hacen un solo hip hop. Hubo algo ahí que no se sabe, parece. Hubo algún roce. Porque él así de la nada no iba a salir con eso. 100 reggaetoneros no hacen un 100 reggaetoneros no hacen un solo hip hop. El que entendió, entendió. Arranquen para la pinga. Ay, Dios mío. Vine caminando por el camino más largo, despertando a rima limpia sus
lápices del letargo frente al mic. Mi jerga y mi arco es mucho más hardcore. Les dejo las caras blancas como unas masitas de pargo. Bocina con bazooka, chequeé el contenido. La consola está sangrando, toma agua con azúcar. En el tímpano una cuca, poco mojo pa' mi yuga. Soy la muerte en forma de flow, respirándote en la nuca. Sé que tienen sed de fama con cada disputa, pero hacer ustedes están en la liga y la viruta. Mis musas disfrutan masacrar cuando ejecutan. Beben sangre enemiga y mutan patias de puta. Aquí no hay pauta pa' estos seres. Aquí lo que hay es pinga, por si no lo sabía pa' que te enteres. El mercado y los medios promover arte no quieren, pero aún así, la música del barrio no se muere. La hueva, seres. La cueva, mi hermano, la cueva, cingado. Ey, ay, Dios mío, ya pasó ahí, ya pasó ahí. Ey, mierda, qué duro de esa vaina. Esto es en su casa. Esto es en su casa, me parece. Ay, Dios santo, Dios mío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con Aldo? Caballero, espérate. Caballero, mi hermano. Caballero. Esto se llama Aldo el Aldeano, Reality Flow. Ya va por los 44,000, 45,000 views. Lo publicó ahorita, hace 8 horas. Dice, produce Sammy B. Sammy Beats. Ya. Es que Aldo la pone. Aldo que Aldo. Ya. Coño, pero es que lo que yo le puedo decir a ustedes, muchachos. Porque es que si ustedes... Del que no conoce el que no conoce de la música de ay, Dios mío. Yo les recomiendo a ustedes que se vayan para el canal de Al, se vayan para Spotify, ahí, se vayan donde sea y busquen busquen el catálogo de Al. Ya, busquen el catálogo de Aldo y denle en play. Cuando ustedes le den play, que sepan de qué yo le estoy hablando, entonces nosotros hablamos. Porque es que Aldo, ya. Es que yo no sé ni cómo decir. Hasta callar, yo no encuentro ni qué decir. Yo lo más que le puedo decir es que yo soy un rapper viejo de la calle, no existe ni un chi, vato, que me calle, dame el micrófono pa' que la bomba estalle. Yo ando escribiendo con un abridor de calle, ya ando cerrado como la tapa submarino. Ando cerrado y sí, y así. Ando cerrado como la tapa un submarino. Ando cerrado y aún sigo azarando a los vecinos. Yo soy un rapper viejo de la calle, no existe ni un chivato que me calle, dame el micrófono pa' que la bomba estalle. Yo ando escribiendo con un abridor de calle. Escúchate esta veste. Vamos. Yo soy un rapper viejo de la calle, no existe ni un chivato que me calle, dame el micrófono pa' que la bomba estalle. Ando escribiendo con un abridor de calle, ando cerrado como la tapa un submarino. Ando cerrado, cerrado. Y sí, oye, oye, oye,
Oye, ando cerrado, 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 eso. Ando cerrado, 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 hey. Ando cerrado, metiendo a los ritmos contra el semcreto. Oye, construyo frases que sanan con las letras del alfabeto. Camino sin susto el tiempo, la música es mi amuleto. Cuando yo picheo, los queches le ponen más guata al peto. Si señores, diablo, denle para allá. Es que este para no hay que decir, este para, es que este para, es que este... Es que este para no hay que, de este para no hay que decir nada. Es que todo lo que hay que decir lo ha dicho él ya. Clase animal este hombre, caballero. Es que no va a aparecer una gente que le tire este para. Una gente. Sí le han tirado un par de loquitos ahí, pero. Pero un tigre que esté más o menos cerca de ahí, que. Esa sí, en verdad, que sería la tercera guerra, fucking guerra mundial, hermano. Pero ni muchachos, suscríbanse, comenten y compartan. Y recuerden que esto viene de parte de la gente de Sneaker Drilling. La gente de Sneaker Drilling son la gente que te ponen a valer el pie. La gente que te diseñan tu custom de la forma que tú quieras, del color que tú quieras, como tú lo quieras. Te hacen lo que tú quieras y te ponen donde tú quieras. Y te lo llevan a donde tú quieras. Así que busca a esta gente, suscríbete a su, digo, síguelos en Instagram. Esto viene de parte de ellos. Suscríbete en su Instagram, síguelo y tendrás la oportunidad de ganarte unos customs customizados de la forma en que tú lo quieras. Así que si llegaste al final del video, suscríbete, como te dije, dale dedito para arriba si te da la gana. Si no te da la gana, también tienes que darle dedito para arriba, porque esto no es si tú quieres, canto de cabrón, esto es obligado, chupapinga. Vamos a darle para arriba y me dejas saber, descríbete, suscríbete y me dejas saber ahí abajo si le pones en el pone dedito para arriba y dedito para arriba, y en el centro pone el cabrón de la barba. Así yo voy a saber de que llegaste al final del video. Y mientras yo sepa que tú llegaste al final del video, pues es posible que esta gente, si lo sigue, tiene que seguirlo su cuenta también, llegues a ganarte un par de tenis customizado por ellos. Así que ya tú sabes, yo soy un rapper viejo de la calle, no existe ni un chivato que me calle, dame el micrófono pa' que la bomba estalle. Yo ando escribiendo con un abridor de calle, yo ando cerrado todo el time, mi hermano. Suscríbete, comenta y comparte, y arranca pa' la pinga, porque aquí no tenemos más nada que hacer contigo. Arranca pa' el carajo y nos vemos la próxima. Que lo que okay.